este edificio también tiene algunas características especiales, por ahí no son habituales. Por ejemplo, se decidió ubicar el tanque de agua enterrado en la planta baja. El motivo fue un poco para liberar la terraza del edificio para un uso más privado de una unidad. Por ahí liberar el tema del remate como composición arquitectónica, dejando tratando de que el remate sea parte del edificio y no tratando un poco de disimular el tanque. Esto lo que ocasiona es que tengamos que bombear todo el agua del edificio. Para esto se decidió colocar una serie de bombas en planta baja que alimentan a una sala de calderas que está ubicada en el tercer piso, que es donde se genera todo el agua caliente del mismo, que recircula y abastece el uso sanitario y el piso radiante. Otra de las características que tiene el edificio en cuanto a las instalaciones es que se decidió no utilizar gas en las unidades. No existe un tendido de gas, sino que todos los artefactos son eléctricos. Como te decía anteriormente, hay una sala de calderas que ahí sí se ubican unas calderas que son a gas y unos termotanques que genera el agua caliente. Esto libera a las unidades de tener calefones, calderas, termotanques y cuenta con anafe y horno eléctrico, un poco tratando de darle mayor seguridad a las unidades y desarrollar otro sistema de energía alternativo. Con respecto al quincho y la pileta, se ubican en el cuarto piso. Se trata de un gran espacio diáfano en el que hay una continuidad entre interior y exterior a través del cielo raso de hormigón, el uso de un piso de una piedra de ardosia. La característica también del quincho es que decidimos ubicar una serie de terrazas verdes que se conectan con el centro de manzana, generando un espacio libre para disfrutar, con un solarium, también que colocamos un césped sintético. They guide me through the streets of rock and roll.